25 years in my life is still trying to get up this real big hill of hope for a destination. Realized quickly when I knew I should that the world was never this right up the problem for whatever that meant. And so I wake in the morning and I step outside and I take out a breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? Whoa. And my life is still trying to get up this little bit hill of hope for a destination. Wow! Woo! ¡Ya lo tenéis ahí! ¡Felicidades! ¡Leones de pro! ¡Wow! ¡Qué voz tiene, ¿no? Esto es León. Todos los de León nosotros cantéis por así. Por la calle cantando así, hablando así. ¡Woo! ¡Ahora! ¡Wow! 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 Quieren no, esto es León. ¡Wow! 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 ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! I can't believe it, no! ¡This is Lion! ¡This is Lion! ¡How! ¡The Lion! ¡How! ¡Wow! ¡Oh, we die! ¡She gets the power, you know, man! ¡Oh, yeah! ¡The dog is under the table! Come on, babies! Come on, babies! Wow! Voy aprovechando. Aprovecha, aprovecha. Aprovecho. Que tenemos para un ratito aquí. Perdona, Carlos, ¿eh? Para nada. ¡Edurne! ¿Ya? Sí, ¿cómo sí, sí. Visto? Voy a llevar, Dani, yo, voy a llevar yo esto, ¿vale? Dani. Edurne, por favor. Edurne, tú que eres una profesional de la voz, te quiero escuchar a ti sí, la primera, ¿vale? Pero tengo que decirte una cosa. Ah. ¿Vale? A ver. ¿Te quieres sentar antes de que te lo diga? ¿Estás preparado o no? Que a lo mejor no es lo que te esperas. Espera, voy a ir con mi gente. No, no, porque me vas a hacer daño. Ya lo estoy viendo. Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, Dani. A ver. Te iba a decir que yo sé... Claro. A ver, Dani, que sí. Que yo sé. Por favor, dejad hablar a mi hermana. A ver cómo te lo digo. Que yo sé que, a ver, que sí, que es de León. Y eso, pero... ¿Pero? ¿Ha dicho pero? ¿Ha dicho pero aquí? Hay un pero aquí. ¿Qué ha estado
Bobby White. ¡Ah, vale! Tío, es brutal. O sea, cantas como te da la gana. Además, haciendo una versión de otro tema diferente para que Risto no te diga nada. Yo me voy a sillón también, mira. Yo me voy contigo. Porque es que yo no soy de León. Vete aquí, no soy de León, pero como si lo fuera. Vete aquí. Espectacular. Bueno, que no termina mi valoración, pero que sí, o sea, que cantas una versión para que Risto no te pueda decir nada. No, es que te pareces, cantas como... No. Cuando quieres cantar rasgando la voz, lo haces. Cuando no, tienes una voz aguda súper increíble. O sea, felicidades, tío. Muchísimas gracias. ¡Felicidades! León, aquí. ¡Forever! Risto, te diría que te unieras con nosotros, pero no queda sitio. No pasa nada, no pasa nada. Carlos, nadie ha dicho que tengas una mala voz. Jamás se ha puesto en duda en este escenario, ¿a que no? Para nada. Vale. Dicho eso, me sigue pareciendo que tu actuación es mediocre. Bueno. Y te digo por qué. Yo esperaba que hoy hicieras caso justamente al otro Leones que hay en el sofá, que es que trajeras el piano y nos demostrases lo que tú haces ahí en León con piano y voz. Creo que, sinceramente, no te ha venido nada bien venir con tantos músicos, excelentes todos, ¿eh? Pero, tío, vienes aquí a petarlo. Y, sinceramente, tu actuación dentro de la televisión y, sobre todo, dentro de Got Talent, que es lo máximo en la televisión, se te ha quedado corto, tío. Lo siento. Eso lo ha pasado. ¿Ves cómo no había sitio para él en el sofá? No, porque es otro rollo. Es otro rollo. ¿En serio? He visto otra cosa. ¿En qué realidad paralela vives? En la de que no somos de León, que es el resto del planeta. No, porque el público tampoco es de León todos, que habrá alguno porque todos los sitios hay. Y el público lo ha sentido, ¿lo ha sentido? ¿Ha molado? ¿Os gusta esa voz tan peculiar, tan diferente? ¡Te digo más! Espera, espera, que te falta esto detrás, espera. Tú vete hablando, vete llámelo, hablando. Llámelo. Y te digo más, esta actuación, esta voz tan peculiar, y creo que ha mejorado mucho lo que hizo en audiciones. Si tú, señor Mejide, tuvieras buen criterio, fueras un buen hermano y un casi buen leonés, extenderías aquí mi mano y le daríamos a este tipo el pase de oro para que estuviera en la final y tocara con el piano como él bien sabe hacer. Atención, porque es una posición deshonesta de pase de oro. Edurne, ¿te unes a la proposición de Dani? Yo estoy... León a muerte. No sé si sería mi botón, pero yo estoy con León a muerte. No, ¿tú estás de acuerdo con eso o no? ¡Mójate! ¡Oh! ¡Te acabas de caer! Cuidado ante la provocación de Risto. Edurne responde con la manita en el botón. Casi, Carlos, pero no te preocupes porque estás en manos de nuestro público que ha flipado con tu actuación. Así que, compañero, muchísimas felicidades. Carlos Voces. ¡Grande, Leonel! Russian people, thank you for watching us.